Hola, hola, es decir, Rire, ya trayéndole otro video de Chino y Warfare. Esta vez les traigo los nuevos jutsus que añadieron a la academia. Parece que los jutsus elementales al fin les agregaron sus niveles 100 y vamos a hablar un poquito de los efectos y qué opino de ellos. Solo pusieron dos por elemento. Comencemos con el de viento, el cual reduce a los objetivos la evasión 20% dos turnos. No sé si es para todos los objetivos porque hay otros que sí pueden atacar a todos, pero por lo menos el efecto es pasable. Aunque si quieres molestar a los fulgientos en PvP, te sirve bastante bien si llegas a golpearlos con esto para que se confíen de que tienen, que pueden llegar a esquivar. Pero el de nivel 100, que aparte es carísimo, pero lo vale. Aunque demasiado caro, deberían dejarlo como en 2000 al menos. Ataca todos los objetivos y los desangra 75% de 3 turnos. Reciben 75% extra de daño. Esto va a ser muy bueno. Puede ser llegar a usarse en PvP por el hecho de que si te aumentas el ataque y después le pegas esto, imagínate. Vamos con el de fuego. Está interesante de verdad. El de viento me gustaron. Lo malo es que no me gustan los precios. Comenzamos con el primero, que este sí es para, aquí sí dice que ataca todos los objetivos, por eso que leí el de viento, habría que probarlo a ver si ataca todos los objetivos porque no lo dice en el texto. Este ataca todos los objetivos y le reduce 3% de HP, 2 turnos, típico de ataques de fuego. Y el nivel 100 instantáneamente le reduce HP a todos los objetivos, otro ataque más para atacar a todos. Aunque no dice que lo reduce, aunque dice que instantáneamente lo reduce, no lo reduce como tal, porque lo que hace es invertir el efecto curación. En vez de que el oponente se cure, va a perder HP igual a la cantidad que se iba a curar por 3 turnos. Trueno. Ay, trueno, veamos que nos trae fuegos puros, más que todo quemaduras. Vamos a ver si trueno mejora eso. El de trueno bloquea el uso de armas por 3 turnos. Muy, muy básico. El de nivel 100 reduce todos los objetivos de la agilidad 20%. Puede llegar a ser muy útil, sobre todo si eres 8 extremidades o luz, ya que molestarías al oponente para reducirle la velocidad e intentar atacar dos veces si es posible, y más si están muy cercanos o estás muy cerca de robarle turno, o si incluso es muy lento y no tiene nada de velocidad, puedes sacarle mucho jugo de turno. Recuerda que esto es muy estratégico en ese sentido. Vamos con tierra. El 95 reduce el purificar 20%, no es malo pero tampoco bueno. Si ataca todos los objetivos ayudaría bastante en PvE, sea contra jefe. Y el nivel 100 sí es buenísimo por el hecho de que resta a todos los objetivos 75% de chakra, así que demasiado bueno. Reduce 5 o 10% menos que prisión de piedra, pero este es mejor porque prisión de piedra solo lo reduce igual a la cantidad que le queda. Y es a un solo objetivo. Este es a todos y es en base al máximo CP, así que muy muy bueno. Y el último sería agua, que es el que más me decepcionó. Deberían de darle mejores habilidades a agua. El 75 inflige revertir HP, lo mismo que el de fuego nivel 100, por eso que digo un poco decepcionante. Bueno, al menos dura mucho, tampoco dura mucho, un solo pinche turno. Muy decepcionante, fueron puestos 3 turnos al menos igual. Porque si me va a dejar un Jutsu repetido, al menos dale más turnos. Y el nivel 100 restricción 3 turnos a todos los objetivos. No es malo, pero tampoco bueno y es muy circunstancial, recuerde. Si este fuera la versión mejorada del Jutsu nivel 20 de agua, ahí te lo dejo porque técnicamente se viene, pero me vas a dar un nuevo Jutsu y que lo único que hace es solo restricción.
al menos darle otro efecto combinado con restricción. Con esto me despido. ¿Qué opinan ustedes de los nuevos jutsu? Y hasta la próxima.